Waverly Hills es uno de los tantos sitios escalofriantes que por sus historias de apariciones, muertes y enigmas ha suscitado la creación de filmes e investigaciones paranormales. Se le considera uno de los sitios más escalofriantes del mundo y una institución mental en la cual se han registrado el mayor número de visiones y sucesos extraños. Este edificio está erigido en Louisville, Kentucky. Fue construido en 1883 y por entonces perteneció al comandante Thomas Hercules Hayes, cumpliendo previamente como hogar para posteriormente funcionar como escuela. Años más tarde, la propiedad fue vendida a la Junta de Tuberculosis para convertirse en un centro de salud. Waverly Hills fue inaugurado como hospital en 1911. Su principal tarea era la de atender a las personas enfermas que fallecían por el azote de la tuberculosis. La cantidad de 63.000 enfermos exhalaron su último aliento en el sanatorio. Según los escritos, la tuberculosis conocida como la peste blanca o tisis ya hacía estragos en la población desde principio de los tiempos, pero solo en el comienzo de la revolución industrial es cuando la bacteria ataca con mayor brusquedad y aniquila a la cuarta parte de la sociedad europea. Como dije anteriormente, Waverly Hills pertenecía en un principio al comandante Thomas Hercules Hayes desde 1883 y que fue hogar y posteriormente se construyó una escuela para sus hijas. La profesora llamó al centro Waverly School por la novela Waverly de Walter Scott, de quien era una gran admiradora. El comandante o mayor Hayes quedó encantado con el nombre y llamó a sus tierras Waverly Hills. En un principio, el hospital tenía la capacidad para albergar a 50 pacientes, pero a causa de la cantidad de gente afectada que concurría, la ampliación del edificio era inminente. El 19 de octubre de 1926 se inauguró una nueva ala con una capacidad para 400 personas enfermas. Pero en 1943, con la implementación de la estreptomicina, la cantidad de casos de tuberculosis fue mermando, hasta tal punto que no era necesario un hospital de tales dimensiones. A partir de entonces, los pocos enfermos que había eran enviados al sanatorio de Hazelwood. Waverly Hills cerró en junio de 1961, pero al año siguiente se reabrió, pero como hospital geriátrico llamado Woodhaven Geriatric Center, aunque sus reales funciones no fueron tales. Durante 20 años se trataron allí a numerosos ancianos a los cuales se les adjudicaba problemas mentales y que eran víctimas de abusos y maltratos por parte del personal. En el año 1981 se cierra definitivamente. La principal característica de Waverly Hills era un particular conducto que comunicaba el edificio con el exterior de la propiedad. Este contaba con dos entradas, una de las cuales la utilizaba el personal para entrar y salir de la institución y la otra para transportar los suministros. Pero como por entonces no existía una cura para la tuberculosis, los internos morían sin solución uno detrás de otro. Cuando los fallecimientos comenzaron a sucederse en masa, las autoridades decidieron
dar otro uso a este pasadizo. Los cuerpos de los pacientes eran trasladados discretamente por el túnel y amontonados en un pozo para que los que aún luchaban por su vida no se percataran del final que les esperaba. En el denominado túnel de la muerte se decía o se dice que se veían fantasmas paseándose y lamentándose por cada recoveco. Otro lugar enigmático de este hospital es la habitación 502. Allí, según se dice, una enfermera presa de una gran depresión se quitaría la vida arrojándose por la ventana. Tiempo después, otra mujer, perteneciente al lugar de la institución, que estaba embarazada de uno de los médicos, también se suicidó y su cuerpo fue hallado en una de las tuberías del hospital. Se cree que al estar esperando un hijo ilegítimo fue obligada a abortar y el cuerpo de la criatura fue hallado en el foso de cadáveres. Dicen que cuando las mujeres embarazadas recorren esta zona, afirman tener insoportables náuseas y graves migrañas. También se observan frecuentemente figuras negras como sombras humanoides que atraviesan las paredes. Además, de estos sitios clave, donde se pueden apreciar fenómenos paranormales, todo el edificio alberga entidades que a día de hoy continúan pululando por las abandonadas y frías instalaciones en busca del descanso eterno. Muchos afirman haber visto la figura de un pequeño muchacho que aseguran que es el espíritu de Timmy, que al parecer aparece jugando al escondite y haciendo las típicas travesuras que hacen los niños, desconociendo lo más probable, que ya no está en el mundo de los vivos. Más tarde hablaremos sobre él. Los visitantes afirman haber sentido bruscos cambios de temperatura y la extraña sensación de ser tocados por manos humanas que en realidad no están allí. También se ha informado de la presencia de una anciana encadenada y con las muñecas sangrando, que suele aparecer en la puerta del edificio solicitando auxilio. Se cree que es el espíritu de una mujer que murió en el lugar a causa de los malos tratos propiciados por la gente encargada del geriátrico. Algunas personas han sido testigos de espectros oscuros con forma humana que se desplazan por el lugar, orbes que aparecen súbitamente en las filmaciones o fotografías, o voces extrañas que se pueden oír en las grabaciones. En el año 2006, una estación local de radio realizó una transmisión en vivo del sanatorio de Waverly Hills a la vez que eran filmadas las grabaciones. En las grabaciones puede verse claramente dos figuras infantiles corriendo por el pasillo, para luego desaparecer tras una pared. La foto que veis a continuación pertenece a Mary Lee, la enfermera de la que hablaba anteriormente. Y esta, la foto de una supuesta entidad paranormal que guarda un tremendo parecido con la enfermera saliendo de la enigmática habitación. Esta foto es la del pequeño que hablé hace un momento, Timmy. Timmy era un pequeño y saludable muchacho de 10 años, que vivía en el complejo ya que sus padres estaban en la tercera etapa de la enfermedad. Timmy no tenía más familiares, ni otro lugar donde vivir, por lo que él y otros niños no afectados vivían todos lejos de los otros. El complejo tenía un patio de juegos construido en el techo del hospital, con un amplio espacio para correr y jugar a la pelota.
De ti me decían que era muy extrovertido y rápidamente capturó el corazón de una enfermera llamada Mary Hayward. Mary tenía un lugar en su corazón para Timmy, y todos los días, a las 2 de la tarde, jugaba la pelota y le hablaba en el techo durante horas. A Timmy le encantaba hacer bromas con Mary y desarrolló con ella un vínculo muy especial. Un caluroso día de verano, mientras Mary estaba ocupada con otros niños y Timmy estaba jugando con su pelota, la tragedia golpeó al sanatorio de Waverly Hills. Timmy cayó desde una altura de 5 pisos muriendo en el acto. En las fotos se aprecia lo que parece ser la figura de un niño pequeño. A medida del paso del tiempo, son muchos los curiosos que se han adentrado en el complejo para investigar o simplemente curiosear, captando en sus fotos sucesos extraños. Con esto no quiero decir que las fotos que voy a poner a continuación sean reales, pero no dejan de ser curiosas. Sin duda, este edificio es uno de los más enigmáticos de la cultura americana. Actualmente, sus actuales propietarios dan visitas guiadas para todo aquel que se atreva a entrar. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así, poder mejorar en mis futuros proyectos.